Amigos, amigas, eh, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia aquí en Mindalia Televisión. Estamos eh, con este eh, directo que va a ser una entrevista también porque eh, dentro de muy poco tiempo... Precisamente a primeros ya de este año 2018 que va a comenzar en pocos días va a producirse a celebrarse un gran evento mundial un evento un evento que se va a producir en los Ángeles en Estados Unidos los días 9 10 y 11 de febrero próximos y este evento que muchos de vosotros ya conocéis y para los que no los conozcáis pues yo os lo voy a, a comentar se llama Expo Vida Conscientes es que tenemos una cita nosotros estaremos allí mientras de televisión en EcoVida Consciente los días 9, 10 y 11 de febrero en Los Ángeles y eh, tenemos a una persona para comenzar esta entrevista de, de hoy una persona que es el alma mater la persona que organiza todo este evento que ha tenido la gentileza de acercarse hasta las cámaras de Mindalia Televisión para poder charlar con ella ella es Emi Santi es una maestra espiritual productora como decía de la Expo Vida Consciente y de otros eventos dedicados al despertar de la conciencia a través de sus estudios y técnicas de sanación, y liberación del ser ha creado un sistema psicoespiritual integrando el cuerpo, la mente y el espíritu, que ha ayudado a miles de seres en todo el mundo. EMI ha ofrecido talleres y seminarios en Europa, en Estados Unidos y también en varios países de Latinoamérica, y ha creado y conducido programas de radio y televisión en México y Argentina. Actualmente produce y guía viajes sagrados a los más importantes centros ceremoniales del planeta y continúa produciendo eventos como este Expo Vida eh, para el crecimiento y el despertar de la conciencia. Emi, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy estupendamente al verte a ti de nuevo. Gracias por haber tenido la gentileza, la cortesía de estar con Mindale Televisión durante un rato en el que vamos a charlar sobre este evento, entre otras cosas. Eh, primera pregunta: eh, ¿Cómo va todo? Eh, ¿Va bien? Eh, todos son nervios, supongo, a estas alturas. <laughs> bueno, lo bueno es que estamos haciendo este evento desde el 2009. Entonces, eh, en realidad empezamos en el 2002, pero en inglés, pero a partir de 2009 hicimos un pequeño seminario en español para ver cómo iba y en el 2010 lanzamos la Expo Vida Consciente, pero así grande, ¿no? Y desde entonces ya pasaron varios años porque ya estamos en el 2018 eh, para el próximo evento. O sea que estamos un poco acostumbrados a estos tiempos que son los tiempos de más trabajo, de más presión y de, muchísimo, de muchísimas ganas también de celebrar este evento con todos ustedes. Um, hay una también una ponencia, hay muchos ponentes. Vamos a hablar ahora de algunos de ellos y nos da tiempo de todos para ir eh, refrescando y también ir eh, provocando una sensación de aperitivo, aperitivo espiritual, que vamos a comentar. Pero también una de las ponentes, Emi Emmy Santi, eres tú, hacia la libertad del alma. ¿Crees que eh, podemos ir hacia la libertad del alma con más información, con más gente que nos hable de cosas que nos resuenen, con algo que nos aparte del ruido diario? El que estamos sometidos, el estrés que nos conduce hacia caminos de, bueno, pues bastante locos. Exacto. Sí, yo creo que el camino espiritual y el trabajo que estamos haciendo es justamente para la liberación, para liberar el arma de la rueda del karma, de la rueda del sufrimiento y poder realmente acceder a nuevos niveles de conciencia, frecuencias más altas que están allí para nosotros, estamos realmente viviendo un tiempo fascinante, que de todos estos miles de años yo creo que este es uno de los más impresionantes, porque tenemos acceso a tanta información, podemos comunicarnos como ahora que estoy en Los Ángeles y ustedes están en España, y así estamos transmitiendo a, a gente de todas partes del mundo. Esto realmente es único, es fascinante. Yo siempre digo que la información es luz, y a través de esta nueva luz vamos a poder elevarnos hacia estos niveles que no son nuevos en realidad, porque siempre han estado ahí. Pasa que hemos estado enfocando nuestra atención en una energía más, más limitada, más baja, más eh, concentrada en, en el ego, vamos a decirles, en, en la tercera dimensión, en la Matrix. Y ahora estamos saliendo para darnos cuenta de que hay una realidad muchísimo más hermosa, más amplia, más libre y donde hay, no hay limitaciones. Y, y esa es a donde vamos, la libertad del alma. Coincido contigo en que es el momento extraordinario el que estamos viviendo, no solamente un momento de miedo, de limitación, de bueno pues violencia que nos quieren mostrar los eh, noticiarios de todo el mundo y también en las televisiones y los medios de comunicación convencionales. Tenemos que vivir a, con ese miedo, con, ese, con esa información, pero hay mucha gente que se decanta cada vez más por la autogestión eh, eh, espiritual, por el descubrimiento personal a partir de esa información que se despliega en los canales tan importantes como supone internet y que eh, da pie a que la persona tenga la base para poder eh, un, llegar a un descubrimiento de sí mismo podemos llegar a ese descubrimiento a ese despertar a esa libertad del alma a través de la información generada en todo lo que internet significa mira yo creo que a donde prestamos la atención, incrementamos la energía. A donde enfocamos nuestra atención, incrementamos la energía. Y donde enfocamos la atención es la vida. Mi vida es esto, es estar aquí con ustedes. Y no hay nada más, yo no pienso en nada más, es esto. Entonces creo que cada uno de nosotros tiene que elegir, tiene ese libre albedrío, para ver a dónde está enfocando su energía, su atención su conciencia. Y si nos estamos enfocando en todas las malas noticias y en el miedo y en todo esto, que hay todo movimiento, vamos a decir, yo lo llamo yin-yang, pero sería como de la parte oscura, que sí tiende a generar miedo. Yo siempre digo que la oscuridad, por una cuestión de sobrevivencia, siempre va a tratar de sobreponerse a la luz, porque donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces, como hay un gran crecimiento dentro del movimiento de la luz y hay mucha gente, muchas almas que están despertando a esto, de la misma manera, por una cuestión de balance, la oscuridad también va a crecer. Entonces, estamos realmente en una cuestión de, de traer un balance al planeta y nosotros que estamos difundiendo y transmitiendo el despertar tenemos la posibilidad de que mucha gente pueda sintonizar con esta frecuencia y ver este tipo de programas en vez de mirar los noticieros y, y entrar en el miedo, ¿no? Enfocarse en eso y creer realmente en todo lo que nos dicen, porque yo podría decir que el 90% es falso, es nada más para mantener un estado de conciencia más bajo del que podemos llegar a, a alcanzar si realmente... Enfocamos nuestra atención en cosas más eh, elevadas y, como siempre decimos, ¿no? Eleva tu vibración y de eso se trata. Pues sí, de eso se trata, y también de que las personas que nos están viendo desde diferentes países agradecer su presencia y, por supuesto, la colaboración que quieran prestarnos a través de las preguntas que puedan hacer a Emi Santi en directo sobre el evento o sobre cuestiones que entiendan importantes. Todas las preguntas serán recogidas por nuestros compañeros de producción que están ahí al otro lado para poder hacérselas a Emi Santi a lo largo de nuestra, de nuestra conversación. Recordaros que Emi es la productora de Expo Vida Consciente, es un macroevento que se celebra en Los Ángeles, en Estados Unidos, los días 9, 10 y 11 de febrero próximos en el 2018, a la vuelta de la esquina, y que... Puedes comprar tus entradas para asistir a través de internet en el enlace que puedes encontrar en el texto que hay debajo de este vídeo o en el chat si lo estás viendo en directo aquí y ahora. También a mi izquierda hay una I de información. Si pinchas, puedes acceder a esta información. La compra del pase a. La Expo Conferencia Vida Consciente te da acceso a 28 horas de programa con excelentes conferenciantes, paneles de discusión, ceremonias de apertura, meditaciones, eventos especiales, cuencos de cuarzo y música espiritual en vivo. Esperamos vuestras eh, preguntas y también vuestra participación en este evento de Los Ángeles. Vayamos directamente, si te parece, Emi, para eh, apurar nuestro tiempo, ya que tenemos y si sabemos que tenemos tenemos poco, pues eh, Vamos a hablar de los participantes. Si te parece, eh, desplieganos eh, ese ramillete, enorme ramillete, yo diría ramo, de sí, participantes de, 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 del primer elenco, es decir, de personas que en todo el mundo están haciendo que la conciencia y la información que tiene que ver con la evolución personal se eleven a unos niveles importantes para el desarrollo de la humanidad. Háblanos de ellos. Exactamente, y muchas gracias por esto, porque sí, realmente hay un montón de conferencistas que van a participar este año, y realmente por eso que hablábamos antes, ¿no? Para poder enfocarnos en cosas positivas y acceder a esta información, a esta nueva luz, tenemos, yo creo que hay como 35 conferencistas que o van a hablar en español o van a ser traducidos al español. Y tenemos gente de, de, increíble de renombre, ¿no? Como Caroline miss como Nassim Haramein. Eh, bueno, y después también dentro de lo que es el mundo hispano, tenemos a Jaime Maussan dentro del tema OVNI, a Ricardo González, eh, a Paola Harris también, que ella, Paola, si bien está en el tema OVNI y es eh, italiana, ella... Vive acá en Estados Unidos, así que a ella sí la tenemos que traducir también. Después tenemos a Mabel Katz, que seguramente muchos la conocen, ella ha estado mucho también en Mindalia. Fernando Malcún, que Fernando Malcún realmente yo lo conocía a través de sus vídeos del Ojo de Horus y todos los trabajos que le hace, también en Facebook, que a mí me, me encanta su información y, y es de Colombia, así que estamos. Felices de recibir también a Fernando. También tenemos a Kai, este, este chico que él se comunica con los cetáceos y está haciendo un trabajo hermoso, y además es un alma tan bonita. Va a venir Sergio Magania, que viene con toda la sabiduría tolteca. También con Sergio fue increíble porque yo encontré un libro de él en uno de mis viajes a Argentina, y me encantó. Y después cuando volví, me llama su agente... Para decirme si quería tenerlo a Sergio en la expo, digo, oh, excelente, porque la verdad me encantó el trabajo de él. Tenemos a Edward O, oh, que él es un personaje de la radio y de la televisión hispana, que ha hecho el programa 12 Corazones, es un astrólogo, un personaje divino, también excelente. Ariadna Tapia, que ella trabaja mucho. Con lo que es eh, los ángeles y las energías angélicas. Hay tantos, mira, hay tantos temen. Tenemos a Zaratustra, que es otro, otro personaje. Él es de Irán. O sea, gente de todas partes del mundo viene, que eso es, es hermoso, ¿eh? es internacional y están viajando para poder participar, participar en, el, en la expo. Zaratustra, eh, él tiene acceso a las energías de la quinta dimensión. Y, y realmente es un trabajo excelente, a mí me encanta y siempre lo tenemos, si él puede venir. Eh, también al doctor Ángel Luis Fernández, a, a Claudia de Vicenzo, que viene de Argentina, y Ángel Luis Fernández también, él está viajando desde República Dominicana. Eh, Mi chico Hayashi, que viaja desde Japón, ella sigue con el trabajo de Masaru Emoto ella era secretaria y trabajaba con él muy íntimamente y al final cuando él finalmente pasa al otro plano ella continúa con la misión de moto y está viajando por todas partes del mundo pero radica en Japón vamos a tener también la presencia de un Swami que es Swami Shivananda, y Mataji Shakti Ananda que son de la India y vienen también con información preciosa y que quiero decir también que son músicos y van a dar un concierto de Kirtan que se llama The eh, Shakti Bhaktas. Y para iniciar la expo vamos a comenzar con este concierto de Kirtan que se llama Mantras para el Alma. Así antes de hacer la ceremonia de apertura, así la gente puede llegar y ya empezar a conectar con una vibración más alta, más espiritual. También vamos a tener a Alfredo Alcazar, no sé si lo conoces. <laughs> eh, me suena, me suena. <laughs> eh, sí, que también va a dar una conferencia muy hermosa, ¿eh? Me encantó, me encantó de, de, de tu tema. Uh -huh. eh, vamos a tener a Masa Hadi también, que Masa Hadi es un sanador increíble. Yo no lo conocía, la verdad que su agente me pidió si podía estar en el programa hispano el año pasado. Y cuando lo tuvimos no podíamos creer porque él te tocaba y sabía lo que todos los traumas de tu infancia que te había pasado y te los decía. Y te removía cosas internas, estaban todos llorando, pero tuvieron una sanación fuertísima y yo me quedaba sorprendida. ¿Cómo sabe tanto? O sea, totalmente intuitivo. Una persona que yo no sabía que tenía eh, el manejo energético que tiene. Eh, Isabela Stoloff, que ella también es una americana que es chamana y va a dar una conferencia también de chamanismo y cómo trabajar con las energías del mundo invisible. Enrique Villanueva, también que es, él es parte ya de la familia de la Expo. Mariela Tiboni, Mariela Tiboni que ella eh, está con la alimentación pránica y va a asistir a la gente a ayudarla para que cambie su alimentación, que yo creo que parte súper importante para elevar la frecuencia vibratoria. Carlos Caridad, que es un maestro de Reiki, que creo que ya estuvo en Mindalia y vamos a traerlo otra vez. Él trabaja mucho con lo que es sanación a distancia. Mila Maren, otra, otra persona muy interesante porque ella fue discípula directa de Carlos Castaneda. Ella fue una de, de las brujas que Carlos Castaneda hablaba en sus libros. Eh, hechicera, vamos a llamarlo mejor, que eh, aprendió todos los pases mágicos y trabajos de Carlos Castaneda y también es profesora de Chicón y va a estar también transmitiendo su vibración, Carmen Dehesa, también Raúl Mora, que él es un sacerdote temascalero y va a venir a, a ofrecer un, un trabajo que se llama Aprende a Bendecir, él va a enseñar a la gente. Cómo se hace una bendición, pero desde el punto de vista del camino rojo, del camino shamanico, de su tradición, es eh, él es de México. También Maya Ro Rose, que Maya tiene una voz que solamente de escucharla ya uno entra como en, un, en, en una dimensión celestial y ella también va a dar un taller, pero va a venir a la verdad, que a, a traer este regalo inmenso de su voz para que podamos disfrutarlos todos a través de toda la conferencia. Y bueno, y así muchos más, pero por lo menos para que no se confundan tanto, les di los más importantes, que son un montón. Y vamos a tener también a Enric Corbera, que va a venir de España. Yo sé que muchos también lo conocen a, a Enric con su sistema de la bio bioneuroemoción que también ha ayudado a tanta gente. Así que estamos, pero, sabes, a full, trabajando un montón para esto y super felices porque cada vez que ponemos un evento así es una fiesta, es una fiesta para el alma. Yo creo que quedamos, yo necesito un mes para, para bajar, ¿no? Después del evento porque tanta gente, imagínate que... Es un evento que es en inglés y en español, y nosotros somos el programa hispano del evento en inglés, y vienen como 20.000 personas por fin de semana, así que toda esa energía tan alta que está vibrando en ese lugar, nos cuesta después bajar y volver a la, a la tercera dimensión, es como que no queremos bajar. Después yo sé que está, y muchos conocen el programa Alienígenas Ancestrales, Ancient Aliens en inglés, eh, toda la gente que, que está ahí y que sale va a, venir, va a estar ahí, como David Wilcock y muchos de ellos. Eh, o sea, va a ser un, un evento como siempre, todos los años, siempre es increíble, pero yo siempre digo que el último es el mejor, así que va a ser el mejor de todos este año. Realmente impresionante ese aperitivo que nos acabas de dar con tantas personas que pueden hacer tanto bien a todos los que vayan y dar tanta información valiosa como la que dan. Cada vez que suben a un escenario y dan una charla, recordar para las personas que os acabáis de incorporar a este directo de Mindaria Televisión que de lo que está hablando precisamente es de Expo Vida Consciente en Los Ángeles a celebrar los días 9, 10 y 11 de febrero próximo, de febrero 2018, y que puedes asistir presencialmente y también puedes asistir online. Porque esa es una de las preguntas que nos hace Liliana, y ya empezamos con la batería de preguntas, si te parece, eh, de las que nos están llegando desde distintas partes del mundo. Pues Liliana, desde España, eh, te pregunta: ¿podemos participar de manera online en este evento o solo es presencial? Mira, algo que, que es fantástico es que desde el año pasado incluimos la transmisión simultánea. Entonces, eh, a través de, del link que tiene Mindalia, puedes eh, ir a la website y conectar con la transmisión simultánea. Que no solamente la vas a tener el día de la expo, en realidad son tres días, no solamente en esos tres días, sino también que la puedes tener por tres meses y ver todas las conferencias cuantas veces quieras, invitar a tus amigos y tener toda la información que a veces de verlo una sola vez se nos pasa, ¿no? Pasa muchas veces la gente que viene a la conferencia también compra el live stream porque así lo puede escuchar otra vez, y lo puede escuchar otra vez. Y la verdad que, que es muy económico. Yo, nosotros también somos una fundación sin fines de lucro y también mantenemos todos los precios lo más económico posible para hacer un evento comunitario y que todos puedan participar. Así que, Liniana, ya está respondida a tu inquietud. Puedes vivirla no solo presencialmente, porque significa, evidentemente, desplazamiento. Un desplazamiento inolvidable, porque contactan corazón a corazón, aunque también en la distancia podamos hacerlo. Pero el sentir que allí se respira, como acaba de decirnos sé, Emi, es un sentir único y, 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 bueno, no se puede expresar con palabras. En todo caso, también puedes vivirlo de forma online, este evento. Y Mindali está colaborando para que así sea, si das. Eh, directamente en la información que tenemos en el chat, que estamos ofreciendo en el chat, y también si ves el programa, esta entrevista en diferido, pues eh, también puedes tener la información necesaria para poder comprar tu presencia online. Otra pregunta, ya partiendo hacia otro aspecto de la nuestra, nuestra charla con el que comenzamos, eh, Emi, es eh, el que nos trae Natalia Sánchez, que pregunta desde Colombia que te pregunta desde Colombia, ¿cómo salir de la negatividad y liberarse de viejos patrones? Yo creo que lo más importante es la intención, es querer hacerlo. Hay mucha gente que vive en esa negatividad y ni se da cuenta, dice, bueno, así soy, es mi personalidad. Y ni siquiera se da cuenta que hay otra forma de vivir. Entonces, lo primero es la intención. Y también tiene que haber una cuestión de conciencia, de estar alerta. A nuestros patrones de negatividad que se repiten y se repiten. A mí me ha pasado que este trabajo, porque es un trabajo constante, hay veces hago una promesa: bueno, no voy a juzgar, supuestamente, no voy a decir nada negativo de nadie. Y después uno ve que la mente inconscientemente solita se va nuevamente ahí porque está acostumbrada y lo vuelve a hacer, o porque lo veo, o porque los demás lo hacen. Entonces cuando uno lo hace agarrarse decir, "Ops, te agarré", pero no sentirse mal por eso, sino decir, "Bueno, voy a empezar otra vez." Y cada vez comenzar otra vez. Y finalmente, es como todo, es tiene que ver con químicos en el cerebro, finalmente la mente se acostumbra a pensar en positivo, se acostumbra a enfocar la energía a otro tipo de de situaciones y pensamientos en vez de meterse en esa vorágine de los malos pensamientos. Hay gente que, que siente como un espacio familiar, porque lo hacían los padres, lo hacían los, los tíos, todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago y es un espacio familiar y conocido. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, podemos salir de eso. Y lo más poderoso que tenemos es nuestra intención. Estamos hablando en directo desde Estados Unidos, de Los Ángeles, con Emi Santi, maestra espiritual, productora de la Expo Vida Consciente y de otros eventos dedicados al despertar de la conciencia. Estáis haciendo vuestras preguntas en directo. Yo os animo a que sigáis haciéndola. Antes de entrar en directo, siempre preguntamos a nuestros invitados si permiten que esta entrevista, esta, este diálogo entre nosotros y ellos, pueda enriquecerse con preguntas desde todo el mundo y Emi ha estado encantada de casi fuera. Así que seguimos haciendo preguntas que nos están llegando sin descanso y nuestros realizadores nos están pasando. Desde Argentina, Emi, te están preguntando, Janel, eh, quería saber, Janel, cómo se expresa el alma, cómo crees tú que se expresa el alma, Emi. Mira, es interesante porque en realidad este cuerpo físico sin un alma no tendría vida, porque el alma es aquello que nos da la vida. Entonces... La cuestión es que siempre el alma se está expresando, a veces de una manera muy positiva, a veces de una manera muy negativa. Entonces, cuando nosotros realmente podemos dejar un poco todas esas creencias, todas esas historias constantes que nos hacemos en las cabezas, suposiciones, y dejamos ese espacio abierto, ese espacio de, de espacio, que es simplemente ese espacio para que otra energía que es mucho más elevada que los pensamientos limitantes surja. Entonces ahí viene lo que se llama inspiración. Y me gusta la palabra inspiración porque viene de espíritu. Inspirar viene de, inspir de espíritu, en espíritu. Y es ahí donde se comienza a expresar una energía más elevada de nosotros mismos. El alma tiene diferentes niveles vibratorios. Hay gente que dice tiene el alma negra, ¿verdad? O sea que las almas es lo que nos da la vida. Todo tiene alma en el universo. Los animales, las plantas, las montañas, las nubes, el sol, todo tiene alma. Entonces, todo se está expresando. El tema es qué calidad o cualidad vibratoria quieres que tu alma se exprese. Y eso dependerá también de cómo vamos llevando nuestros pensamientos y nuestra conciencia. Por eso yo siempre digo que la meditación es lo mejor que podemos hacer porque entrena a la mente a dejar ese espacio de silencio para que algo nuevo pueda surgir, para que esas pulsaciones que siempre han estado ahí, pero no, no les dejamos entrar porque estamos tan ocupados pensando que tenemos razón, que no dejamos que esas pulsaciones mucho más altas puedan venir a nosotros y entremos en estos estados de inspiración. Queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo y eh, participando desde distintos países. Voy a mencionar algunos que nos pasan nuestros compañeros de producción, España, México, Argentina, Perú, Rumanía, Chile, Colombia, Venezuela, todos hermanados a través de Mindalia Televisión, Mindalia en directo hablando en entrevista con Emi Sante directamente, haciendo preguntas que a veces, Emi, pues son eh, bastante personales. Yo voy a hacerlas por supuesto decir que el invitado, la invitada que tenemos en cada momento es libre de responder o no, según sepa la pregunta, no, no todos sabemos todo. Así que eh, desde Venezuela, pregunta Ana Milena, quisiera saber por qué tengo tanto miedo a la oscuridad desde que soy niña. Muchas gracias, dice Ana Milena desde Venezuela. Sí, gracias Ana. Yo creo que nosotros, cada uno de nosotros... Es muy complejo y tiene todo un patrón de estructuras que viene no solamente de esta vida, también de vidas pasadas. Entonces hay veces que cuando uno puede hacer una regresión a vidas pasadas o puede hacer algún trabajo interno para ver de dónde viene ese miedo, hay miedos que realmente son irracionales y uno dice, pero esto de dónde viene? Y viene de vidas pasadas. Yo he tenido experiencias extraordinarias a través de trabajar con gente con regresiones donde se han dado cuenta de cosas que les suceden en esta vida, como obstáculos, como miedos, que no tenían nada que ver con esta vida, viene de, de hace mucho tiempo, es la memoria del alma. Se dice que en el momento de la muerte, toda la información que hemos acumulado en nuestros siete chakras se eleva hacia lo que es el octavo chakra, que es el octavo, que es donde está el alma, que es, dicen que es una esfera de luz. Los yamanes y aquellos que hemos tenido la posibilidad de observar en el mundo invisible, esta esfera de luz. Entonces, esta esfera de luz, que es tu alma, viaja hasta encontrar otra posibilidad de reencarnación. Y hay muchas otras esferas donde el alma también se queda aprendiendo en otros planos. Pero en el momento que reencarnaste, ese, ese cuerpo encarna con toda esa información que viene de vidas pasadas. Por eso. No te preocupes si hay miedos, trata de hacer algún tipo de terapia para poder liberarte de eso, porque sí realmente ayuda. Y no vale la pena vivir con miedo, esta vida está para disfrutarla y para ser libre. Bueno, Emi, nos llegan preguntas desde todo el mundo. Eh, no creo que nos dé tiempo a hacerlas todas, pero voy a intentarlo con toda mi energía. Desde Estados Unidos, Flor Vargas te pregunta ¿Qué meditación poderosa me recomiendas para sentirme equilibrada todos los días? Para mí la meditación es una sola y es en silencio y es concentración. Si no hay concentración, no hay meditación. Hay gente que cree que poner una música y hacer una visualización guiada es meditación. Eso no es meditación, eso es visualización guiada. La meditación, que la palabra meditar viene de mediar, es cuando estamos mediando entre las energías. Cósmicas del mundo invisible y nuestro cuerpo físico, y la única manera, como dije antes, es poder crear ese espacio de silencio. Entonces, para hacer eso, hay muchísimas técnicas. Algunos usan mantras de repetirlo y repetirlo, o concentrarse en la respiración, o concentrarse en los chakras. Yo generalmente me concentro en el tercer ojo, en un punto, y la mente siempre va a divagar porque esa es la naturaleza. Entonces el trabajo es volver a traerla, volver a enfocar, volver a centrarse. Ese es un trabajo constante, respirar profundo y volver al centro. Y si uno hace esto, es difícil, es un trabajo, aunque sea 10 minutos todos los días, van a ver resultados increíbles en la calidad de nuestros pensamientos y además van a ver que tienen mejor memoria, van a estar más inteligentes. Yo creo que en un mes se ven resultados asombrosos con una práctica de concentración. La concentración te lleva a la meditación. Sin concentración no hay meditación posible. Estamos al habla en directo en Mindalia Televisión con Emi Santi, maestra espiritual, productora de la Expo Vida Consciente, que se va a celebrar los días 9, 10 y 11 de febrero próximos en Estados Unidos, en Los Ángeles concretamente. Puedes comprar tus entradas para asistir a través de internet en el enlace que puedes encontrar en el texto que hay debajo de este vídeo cuando lo veas en diferido o en el chat si los estás viendo en directo. También aquí a mi izquierda hay una i de información si Puedes acceder a esta información de este gran evento. La compra del pase a la Expo Conferencia Consciente te da acceso a 28 horas de programa con excelentes conferenciantes, con paneles de discusión, ceremonias, meditaciones, eventos especiales, música espiritual en vivo, en definitiva, todo un evento que no te puedes perder ni en vivo y si no puedes acceder a él en vivo porque no puedas desplazarte en ese momento también en línea. Está respondiendo Emi a preguntas que nos llegan desde todas partes desde el mundo, Emi, en este caso nos llega desde España, volvemos a España, y pregunta Gabriel Celeste, la conciencia no la conciencia señala, ¿vibra? Todo vibra, todo vibra en el universo, absolutamente todo vibra en el universo pura vibración, frecuencia todos los niveles de frecuencia, vibración por eso ahora todo el trabajo de la transformación es a través de frecuencia, de vibración, de sonido, incluso el sonido de la voz que nosotros estamos utilizando en este momento. Y es bien interesante eh, también por la pregunta y lo que siempre estamos hablando, ¿no? Y la Biblia dice que el principio fue el verbo y el verbo es el sonido, la frecuencia. Pero también nos damos cuenta que no podría haber sonido posible si no inhalamos primero. Entonces, yo siempre digo, lo primero en el principio fue la inhalación. Inhalamos y después podemos hablar. Y ah, esa cómico. inhalación, esa inhalación es lo que va a, eh, que es pura vibración, todo es frecuencia, todo eso es vibración pura, eh, es lo que va a hacer que nuestra capacidad de emanar el sonido salga de acuerdo a una vibración determinada. La inhalación es todo, inspirar él es el espíritu que vive en nosotros a través de la respiración. Bueno, nos vamos eh, con eh, nuestros amigos y amigas. A los que ya pedimos, por favor, nuestros compañeros de realización nos, nos lo están diciendo en una nota interna. Pedimos que no hagan más preguntas porque ya no nos queda más tiempo. Vamos a apurar las últimas porque siguen y siguen llegando preguntas. Saltamos a Colombia. Sandra Patricia pregunta desde allí: ¿Qué podría compartir Emi eh, en su experiencia de los seres de luz? ¿Cómo, qué, qué, ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué podría compartir con nosotros? Sí, bueno, he tenido muchas experiencias. Yo siempre digo, así como Jin-Yang, como existen seres de luz y existen seres de oscuridad también. Y muchas veces esos miedos o cuando nosotros estamos, eh, en, no sé, enojados, es como, como si fueran seres de luz que entran en nuestro cuerpo para tomar nuestras capacidades y irradiar energías negativas. Yo creo que hay mucho de eso en el mundo, hay más de eso, yo creo que toda la gente está de alguna manera tomada por esas entidades negativas. Entonces, tenemos que invocar a estos seres de luz que están y existen y están ahí para nosotros. Una vez tuve una experiencia increíble, formidable, creo que fue la segunda experiencia más importante de mi vida donde se me abrió el velo de la ilusión, ¿no? Que hace que uno no pueda ver lo que está en el mundo invisible y ahí lo, lo vi a todos y estaban tan reales así como como te puedo ver a ti eh, en presencia física enfrente de mí estaban tan reales que yo dije wow y yo creí que estaba sola y me dijeron siempre hemos estado aquí contigo y así como se me presentaron a mí eh, se, también se le presentaron a mucha gente y es nada más para tener el recordatorio de que siempre están ahí. Y cuando nosotros invocamos la presencia de los seres de luz, siempre van a estar ahí para darnos ideas, para asistirnos. Yo no podría hacer una expo de esta magnitud si no tuviera la asistencia de los seres de luz. Realmente son ellos que están haciendo esta expo a través de nosotros. Bien, es eh, la última pregunta ya la que voy a hacer por parte de la audiencia, de las personas que están siguiendo, nos están participando y colaborando desde distintos países y que nos están eh, llenando nuestro eh, panel de preguntas, pero solamente ya queda tiempo para una porque tenemos a continuación más entrevistas que realizar en directo con Estados Unidos, a las que os invito dentro de un ratito. Pero desde México, la última pregunta es la que voy a hacer en nombre de Leti Martínez, que te pregunta, Emi, eh, ¿cómo poder ayudar a un joven? autista con su alma eh, y esté para que esté bien y en entrega de vida diaria. Es interesante todos los casos de autismo que ha habido últimamente y yo creo que son almas también que vienen con una frecuencia más alta porque tienen un nivel de inteligencia y un nivel de creatividad muy grande y hay niveles y niveles de autismo pero también hay un nivel de genialidad en los autistas. De hecho, Einstein era autista y vamos a ver muchos genios que tienen rasgos autistas. Entonces, eh, yo creo que ese espacio, para abrir ese espacio para que ellos sean quienes son y tratar de no cambiarlos, sino darles el espacio de ser quienes verdaderamente son y encontrar cuál es el talento que tienen eh, a, para traer acá a la Tierra, a nosotros, que vienen a traer a la Tierra y asistirlos para eso. He conocido muchos niños autistas que ahora están más grandes y terminaron siendo increíbles músicos, compositores eh, y también talentosísimos ma eh, matemáticos. Entonces, muchas veces vienen con ciertos rasgos, yo le diría, dones, para ayudarnos y para asistirnos también a la humanidad a crecer. Y hay que darle el espacio para que puedan desarrollar ese talento y ver cuál es. Ese regalo que, que nos están trayendo, porque el universo sabe lo que hace y Dios sabe más que nosotros. Así que abrázalo con muchísimo amor para que pueda desarrollarse y no sentir que está mal o que está haciendo algo mal o que debería ser diferente de cómo es. Pues agradecer a todas las personas que han participado con sus preguntas o simplemente han estado ahí para poder escuchar y ver todo lo bueno y lo bonito y lo útil que se ha dicho, pues agradecemos a personas de países como Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Rumanía, Argentina, México, España, que han participado en esta charla, más que entrevista, porque queríamos enfocarla de esa manera, como siempre pretendemos, hablar de corazón a corazón, con Emi Santi, maestra espiritual, productora de la Expo Consciente y de otros eventos. Pero en cuanto a la Expo Consciente, recordar una vez más porque Mindalia está colaborando activamente con ella que se celebra en Los Ángeles los días 9, 10 y 11 de febrero de 2018 la vuelta de la esquina si quieres participar ya tienes que movilizarte compra tus entradas para asistir a través de internet en el enlace que puedes encontrar en el texto que hay debajo de este vídeo si lo estás viendo en directo como es ahora pues eh, puedes hacerlo en el chat que está a tu disposición también a mi izquierda hay una i en la que pinchas y vas a la información necesaria para poder saber mucho más sobre este evento. La compra del pase a la Expo Conferencia Vida Consciente te da acceso a 28 horas de programa con excelentes conferencias, paneles de discusión, música espiritual en vivo, eventos especiales, en definitiva, todo un evento que no te puedes perder. Así como tampoco no nos podíamos perder la presencia de Emi Santi, productora de este evento, a la que le agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros tu tiempo, Emi, ha sido un placer de nuevo estar eh, contigo, aunque nos separen miles de kilómetros, pero nuestro corazón está unido al tuyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenerme aquí nuevamente. Siempre, siempre es un placer poder estar y transmitir a través de Mindalia. Y vengan a la expo, comuníquense, intégrense a este movimiento del despertar de la conciencia, porque si bien somos minoría, como decía Krishnamurti, solamente las minorías crean los grandes cambios, y eso estamos haciendo a través de estos eventos, creando los grandes cambios de conciencia, así como Mindalia o la Expo Vida Consciente y tantos otros ¿no? que están trabajando para poder difundir este tipo de información. So, muchísimas gracias, los esperamos en la Expo, y si no pueden venir a Los Ángeles, estén con nosotros a través. Bueno, parece que se ha ido esta, esta conexión, parece que ha caído, esta... ahora, ya la recuperamos, ahora te, te escuchamos de nuevo, Emi, decías que, bueno, que vayamos a Los Ángeles, nosotros vamos a ir, y si no pueden ir, que hagan esa, y ahí se, se cayó un poco la conexión. Sí, que se conecten a través de la internet, de live stream, porque energéticamente están ahí, están apoyándonos, y eso es lo importante, que estén presentes. Gracias de nuevo, Emi, y a todos vosotros, a todos vosotras que estáis al otro lado, allá donde os encontréis. Muchísimas gracias por vuestra participación. Os invito a las interesantísimas conferencias que vamos a tener a continuación, aquí en Mindalia en directo. Nos vemos, gracias a todos.